Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston Sport. Yo soy Chad y esta vez traemos una nueva jornada deportiva a la cual hoy he llamado 1, 2 y 3. Porque, como su nombre lo indica, nos vamos a rifar un partido en cada una de las categorías competitivas con este nuevo carrito que nos salió en el Rocket Pass, muchachos, por alcanzar el nivel 70, como lo pueden ver ahí en la esquina inferior izquierda. Alcanzamos ese nivel y pudimos quedarnos con el R3MX, la versión GTR, algo así. Es la versión chida, vaya, ¿no? Es la que vamos a tener el día de hoy, a la cual le hemos bautizado cariñosamente como Bob el Constructor, muchachos. Es obvio el por qué demonios está así. Pero ya vamos, muchachos. Esperemos que tengamos suerte en esta jornada futbolera aquí en Turbo Foston Sports. ¡Vamos para allá! Y aquí comenzamos esta jornada futbolera en Turbo Foston Sports desde el estadio de Farmland o algo así se llamaba esta madre. Desde aquí estamos, muchachos. Viene el tiro, viene el primer remate. Milos la buscaba ahí, puede ser esta. ¡Uy! No la alcanzó a tocar. No la alcanzó a tocar porque si no, eso estábamos hablando de un gol, muchachos. Y ahí está Milos. Ahí está el remate. La lleva el compañero. ¿Cómo se llama? Cla, ding, dank, algo así. Vamos a llamarle Cla, ¿no? El Clas. Vámonos. Milos lleva la pelota. Puede meter un buen centro. Él mismo va a rematar. Cerca la bala. Y ahora Milos como cucaracha. No sabe dónde está. No sabe dónde está. Y es el primero de Cla, 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 Cla. Gol. Cla, ding, dank. El tiro ahí aprovecha que Milos no podía levantarse, que Milos andaba dando vueltas, desparramándose por el suelo. Y Cladigang dice, aguántame tantito que ahí te va el primero. 1-0 por parte de los Blues. Mientras tanto, Milos quiere hacer el mejor esfuerzo. Dado que ya subió de categoría, ya los encuentros vienen siendo de clases de diamante falta un chingo todavía, no, clase, ahí está el remate, puede ser el tiro, gol. Gol, aprovecha que Cladigang se enfocó más en golpear a Milos. Mira, ahí se puede ver cómo es, como yo te pego primero, pero olvidó el balón y Milos lo llevaba bien, bien puesto en la mira. Y ahí está el 1-1. Se ha jugado solo un minuto de este partido y las emociones están a todo lo que dan. Ahí va Cladigang, la va a intentar así. Sin jugo, ambos sin jugo, ¿eh? Estamos en un duelo parejo. Jugosles los dos. Ahí va el tiro de Clady. Milos intenta sacar la pelota, pero le queda mal. ¡Vámonos! ¡Saca eso de ahí! Por poquito. ¡Ah! ¡A la baraja! Lo va persiguiendo. ¡Vámonos! Y le pega poquito nada más. ¡El remate! ¡Pasa cerca la bala, nada más! Y ahora Milos, ahí está. Creo que no tiene jugo el buen Clary, otra vez, y se le va, otra vez, el regreso, tranquilos, aquí tienes que acomodar la pelota, eso, tranquilo, vámonos, ahí está, ahora sí, el contraataque, le alcanzó a raspar el buen Clary, ahí está el tiro de Milos, peligroso, Clary sacó esa pelota, la sacó milagrosamente, venía sudando la gota gorda para sacar el tiro. Pero afortunadamente no terminó en gol. Él intentó, por más que intentó, no pudo. Pero ahí está el tiro, ¡menos gol! Gol, cae el 2-1 al minuto 2:53. Milos toma la pelota, la empieza a burlar. Que espera, que Cladigang se mueva. Y ahí entra en la esquinita, papá. 2-1, el equipo naranja se pone en ventaja. Bueno, que ni equipo es, simplemente son jugadores naranjas, pero ahí está. El remate llega, le pega un poquito para atrás para sacarlo de su concentración. Vaya, ahí está el tiro de Milos, se puede hacer gol. Desde media cancha la mete, gol. Milos se levanta en el aire y toma un pequeño tiro, apenas suficiente para que la pelota llegue al otro lado y se meta hasta el fondue, cómo no. Cladigang no tenía nada que hacer, muchachos. Ahí me piden que en el chat, muchachos, piden que salten las repeticiones, pero ustedes la tienen que ver. Ahí está el tiro otra vez, ahí está el remate.
Puede ser. Espero que no lo tomen a mal. O sea, pero espero que no lo tome así mal de que esté haciéndolo a propósito. Pero ahí está el tiro. ¡Gol! ¡Gol otra vez! Vamos a skipearla nada más por el buen amigo Clady Gang, que lo pidió, por favor. Pero ahí está. Él la dejó solito. Ahí está la jugada. Fue el 4-1. A 2 minutos por acabarse este partido. Vamos a ver de quién la arma mejor. Si Cladigan puede sacar un poquito más la casta o Milos termina el trabajo. Ahí está el remate. Cladigan ni siquiera se movió. Ni siquiera se movió el azul. Le estamos dejando un poquito más de chance. Milos se acomoda en su propia área. La busca. Cladigan la levanta, la pone. Y no creo que ni él mismo podría llegar a ese balón. Pero bueno, la puso bien, ¿no? Buen intento, vaya. Ahí está Milos. Va a meter un centro venenoso, peligroso. Ahí está el rebote. Si no le pega, si no le pegaba, esa cosa terminaba en gol, muchachos. Eso terminaba en gol. Y ahí está el remate. Clady Gang la lleva. Clady. Nada, muchacho. No puedo dejar que ganes. ¿Qué le vamos a hacer? Ahí está Milos. Ahí está. Le pegó chuequísimo. Nada más. Mira. Pudo haber sido la buena. Pudo haber sido la efectiva. Pero no. Ahí está ahora el remate. Clady Gang lleva todas las de la ley. Para hacerla. Nada. Nada. Se le fue de largo la pelota. Y ahí está. Se le fue. La buscaban todos. Ahí está el remate de Milos. No trae jugo, pero ahorita lo recupera. Y ahí está el remate. Rebotó un poquito mal, muchachos. Rebotó un poquito. Como que no favorable, vaya. Vámonos. Ahí está. El rebote. Simplemente para sacarla del área. Ahí está el empujón. ¿Sí fue empujón? Bueno, así lo percibí, ¿eh? Como que sentí un poquito, agresivo ese empujón. ¡El tiro de Clady Gang! Pensé que era gol eso, ¿eh? Lo agarró mal parado a Milos. Pero a partir de ahora va a tener un poquito más de cuidado. Porque sí está jugando muy sobrado Milos. Les decía que ya en este nivel, muchachos, ya en este nivel se empiezan a topar con jugadores mucho más capaces, mucho más vagos, muchachos. Ahí está el tiro. Clady Gang otra vez. La puso. ¡Gol! Ahora sí la acomoda bien. La levanta, la pone. Mira nada más. Y salta. Ahora sí. Bueno. Iba a decir un poco certero, pero por poquito la andaba fallando. 4-2, 16 segundos por jugarse nada más. Yo creo que esto... No sé si esté ya cerrado, muchachos. A menos que aquí caiga uno. Clady Gang quería destruirnos, muchachos. Pero no, así no fue la historia. Y se va a acabar el partido en cuanto toque el balón. ¡Vámonos! Se acabó el partido. Se le desea buena partida. ¡Qué partidazo! ¡Todos a bailar! ¡Cómo no! MVP, bueno, el único que está en el equipo naranja. ¡Chad Milos, muchachos! ¡Qué buen partido! ¡Qué emoción, muchachos! Estuvimos dándole con todo. La emoción se vivió en cada disparo. Pero ahora, lo que tenemos que hacer es continuar con nuestra jornada, la cual vamos a seguir con un partidito 2-2. Se volvió loco el buen Clady Gang, pero ahí está, muchachos, ahí está. Eso es lo que pasa con Rocket League, muchachos. Un día estás feliz y el otro quieres asesinar a la familia del otro competidor. Así que, muchachos, vámonos al siguiente partido. Regresamos con este partido, ahora 2-2. Azules, naranjas, el clásico. Clásico de Rocket League por el equipo azul. Tenemos a Chad Milos y a Comas. Comas la intentaba ahí. Y por el equipo naranja tenemos a Jason y a Marcelo Dardona. Ahí está el tiro. Marcelo se le va. ¡Gol! Milos andaba distraído buscando a ver qué rayos en el campo. Aunque con Comas también, ¿eh? Déjame decirte, Comas se distrajo ahí un poco. Y se fueron directito a la meta azul. 1-0 naranjas. Este partido empezó, bueno, empezó, vámonos. Ahí está el tiro, Milos la tiene, ahí el remate. Por poquito no lleva jugo para andarla moviendo. Ahora Comas la intenta, bien está el remate. Vámonos, dice Milos, acomodándolo otra vez para el centro. Pero esto es peligroso porque los naranjas pueden tomarla a su favor. Ahí está, busca meter el centro, nada más que ya no alcanzó la pelota. Ahora Comas la deja ahí, Milos recentra.
La pone ahí Comas, Comas la intenta, ¡Comas! ¡Gol! ¡Qué buena jugada de Comas, muchacho! ¡Qué buena jugada! Milos ahí la peina, la levanta y Comas dice, espérate antes de que caiga al suelo. ¡Le pego y la meto! En el fondiu, muchachos, consiguiendo el empate para los azules. 1-1 a 4 con 17 por terminar. Ahí está el remate, ahí está el bote, ahí está el choque. Comas va a buscar la pelota. En este momento como que el equipo azul se está... ¡Uh! ¡Poste! Milos intentaba el remate con todo lo que... las de la ley. Ahí está el remate, ahí está el remate. ¡Quítate Comas, quítate Comas, quítate Comas! ¡Gol de Marcelo Dardón! El segundo en su cuenta personal. Milos iba como el demonio, iba como un rayo, iba como el... como Flash, muchachos, pero no fue suficiente. Comas estaba adelante intentando también lo mismo, salvar la pelota. Pero entre los dos ahí se estorbaron un poquito, vaya. Ahí va Milos, mete un centrito, esta puede ser venenosa, puede ser venenosa. Ahí está el remate, espérame tantito. ¡Oh! Quedó ahí con el veneno. Ahora a Milos le cuesta regresar. Comas, por favor, haz una buena jugada, haz la buena. Ahí está, perfecto, perfecto, Comas. Perfecto, Comas. Ahí va Milos, simplemente para sacar la pelota de su área. La pone ahí, sigue saltando, mete el centro, bonito, bonito. No venía nadie, no venía nadie. Su compañero estaba haciéndole segunda ahí por la misma banda, así que no continuó la jugada. Ahora vienen los naranjas, tranquilo, Milos, ya se la sandburns, ya se la sandwich. Aguado, 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 uy, aguado, Comas, Comas. ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Salvada de Comas! De una jugada que él provocó, ¿eh? Porque Milos ahí estaba... No se movió Milos. No se movió para nada Milos. Pero el balón casi iba para allá. Ahí está el remate. ¡Uy, uy! El choque muy fuerte en los aires. Ahora saca Milos. Vámonos, vámonos, vámonos. Que tiene... el balón tiene fuego en este momento. Y ahí está el tiro de Comas por poquito. Ahora Milos la mide. Milos la mide. La buscaba, la ganó el equipo naranja. Ahora Comas es el que le toca defender ahí el tiro. Puede ser Milos el rebote, pero la deja peligrosa. Comas afortunadamente está al pendiente del balón. Milos va a retirar un poquito de jugo para su cuenta. La ponen ahí, vienen los dos naranjas. Milos ahí está, se adelanta un poquito. El esférico queda ahí. Comas, Comas, métela papá, métela papá. Se le fueron a los dos. Se le fue a los dos, 2 minutos y sigue perdiendo el equipo azul. El equipo naranja ahí la busca, Comas también tiene buena visión de juego. Ahí se chocan un poquito, se están haciendo ahí. Ahí está Comas, puede ser, va a bajar peligrosa esa pelota, va a bajar peligroso, peligroso, él mismo la intentaba. Ahora va Milos, el remate le quedó Comas, intenta la papá. Se le fue un poquito chueca y ahí está la explosión, cómo no, cómo no. Ahora los naranjas están jugando a esperar, muchachos, a defender su golecito, a defender la ventaja. Pero no puede ser siempre así. Ahí está Milos, sacándola de peligro. Pero el jugador azul retrasa y ahí está, esa es tuya, papá, esa es tuya, esa es tuya. ¡No! ¡Ay! Bueno, ahí está el golpe, ahí está el golpe, sirvió de algo, ¡gol! Milos ya se estaba lamentando de que Comas le había quitado la oportunidad. Pero sin querer ahí quitó el último defensa y ¡vámonos! Esa pelota entró llorando, pidiendo que por favor la alojaran en el gol, muchachos. 2-2, 1.5 partido emocionante. Partido digno de esta jornada, muchachos. Esta jornada que la tenemos calientita, muchachos. Ya vieron el partido anterior, también se puso color de hormiga. Ahora va Milos, se la quitó Comas, pero la intentó bien, hay que dejarlo... claro, ¿verdad? Hay que dejarlo claro. Somos un equipo. Se juegan los dos. Ahí está Comas. La intentaba Comas. Ahora sigue. Él mismo regresa por la pelota. Él mismo regresa por el esférico. Ahora Milos, ahora Milos, ahora Milos. Se le va Milos, a Milos. ¡La saca! ¡Con una chilena impresionante! Comas ahí dijo, ¿qué rayos acaba de ocurrir? Por poquito nos hacen la anotación. La tenía perfectamente medida y calculada. Conas está atacando solo. Milos se quedó atrás. Milos se quedó atrás. Esta puede ser el remate. Esta puede ser el remate. Se le fue otra vez el demonio. Ahí está. Ya esa jugada perdió un poquito de peligro, puesto que los dos jugadores se fueron de largo. 2-2 el partido. 2-2. Duelo de titanes. ¡Duelo de titanes! ¡Gol!
Mi los esperó pacientemente, pero el jugador naranja tenía ya la jugada trazada en la mente y dijo: espérame, espérame, que eso va para adentro. Y gol 3-2, 24 segunditos por jugarse. Esperan el milagro, esperan que esto sea una partida de impacto, muchachos, de alarido. Vámonos, ahí está el remate, esta puede ser, puede ser, puede ser. ¡Oh! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Ah, el tiro, remate de Melo! ¡Sí o no, sí o no, sí o no! ¡Ah! ¡Gol! El mismo Milos la había sacado, ahí se puede ver en la repetición, la emoción de tratar de meterla, dijo no. ¡Ah! Pero Comas estuvo atento, estuvo pendiente de ese esférico y metió el gol del empate a escasos 8 segundos de que se acabara esto. Y ahí está, otra vez, explosión sobre Milos. ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está el balón? ¿Dónde está el balón? ¡Vámonos! ¡Travesaño! Eso estuvo peligroso. Milos estaba explotado, no sabía ni qué rayos ni dónde estaba. Pero ahí está. El equipo azul se salvó. Impresionantemente, muchachos, impresionantemente. Comas mete el tiro, mete el centro, la tiene el mismo, la mueve, la acomoda. El equipo naranja se empeña en atacar. Los azules tienen un plan un poquito más tranquilo, un poquito más leve. Está esperando, cual tiburón, muchacho. ¡Espérate, Comas, muchacho! ¡No te emociones! No hay que perder, no hay que perder la tranquilidad, porque esas pérdidas de concentración son las que matan un partido. Vas, Conas, vas tú, muchacho, vas tú. Si tienes tantas ganas de ir, pues ve, muchacho. Déjamela. ¡Déjamela, muchacho! Ve, ya la dejaste ahí. Eso es lo que tienen que ver, muchachos. Esto es un juego en equipo, es un juego el cual... ¡Mira, ahí está el remate! ¡Gol! Se acabó, Marcelo, acabó este partido. Y también el otro, este muchacho Comas, ¿qué pasó? Es que no entienden que son un equipo, muchachos. Ni modo. Así es esto, se acaba este partido en tiempo extra. Estuvo muy bueno, estuvo emocionante. Buena partida, partidazo, muchachos. Como no, todos a bailar también, báilenle, chavos. Ahí está este partido. Estuvo bueno, estuvo cardíaco. Lástima que sacamos ahí una derrota. Pero bueno, hay que festejar que tenemos el nuevo carrito también. Y que jugamos bien, muchachos. Jugamos bien, errores. Justo lo que les decía antes de que perdiéramos el partido. Son esos errores de desesperación los que hacen que perdamos partidos. Pero ahí está, muchachos. Continuamos con el último encuentro de esta tarde, muchachos. ¡Vamos para allá! Y aquí estamos en el último encuentro de esta jornada futbolera en Turbo Foston Sports. Y aquí viene el choque. Ahí está, azules, naranjas. Ya saben cómo está este business. Azules, naranjas. Vámonos. El remate. Todos fueron por esa pelota y afortunadamente no terminó en gol. Ahora sí vamos a decir las alineaciones. Es que empezó muy fuerte este partido. Empezó calientito. Como se quedaron los otros dos, sí empezó. Por el equipo azul tenemos... a Chad Milos, ya me conocen, Sammy Streams y Uncle Jeebus. Y por el equipo naranja tenemos... Espérame, tenemos que sacar esta pelota. Eso, perfecto. Tenemos a Iowosi, Potato Boy, el mejor nombre de la vida, y Baby Wasilisk. O Basilisk, mejor dicho. Ahí va Milos, quiere volar Milos. ¡El remate! Ahí está, pegó en el poste, pero ahora sigue el equipo naranja, viene al contraataque. Ahora viene al contraataque, afortunadamente estaba ahí el compañero azul. Y viene el golpe, mira nada más, venía con toda la intención. Baby Basilix, el mejor nombre de la historia. Ah, no es cierto, es Potato Boy, es el mejor nombre de la historia. Pero ahí está, venía con toda la intención, con todo y su carrito de Fortnite. ¡Ahí está el tiro! ¡Uncle Jeebus! Olviden a Potato Boy, muchachos. ¡Uncle Jeebus es el mejor nombre de la historia, muchachos! Mira nada más cómo llegó. Ahí Milos aventó la estorbadiña pernambucana y Uncle Jeebus solamente tuvo que empujar con todo para meter el primero de los azules. ¿Y qué abre el marcador? Ahí está. ¿Quién va? Milos viene el remate. La puso ahí. Frena. Que esta puede ser. Se levantan todos también los naranjas. Todos íbamos volando, muchachos.
Ahí está, la lleva, tiene ventaja, los naranjas tienen ventaja, ahí está el remate. Otra vez el tiro, se le fue impresionantemente, ¡gol! Potato Boy dijo, ¡ey, ey, regrésame el título de mejor nombre de la vida! Se frena, se pone y ahí de ladito, ¡oh, la baraja! Esa cuenta como gol de chilenita, ¿eh? Cuenta como gol de chilenita. ¡Qué buen gol, muchachos! ¡Qué buen gol de parte del equipo rival! ¡1 a 1! 3 con 29 por jugarse. Milos hace el choque y lo deja peligrosamente ahí. Chocamos entre azules por andar viendo la pelota. Ahora la llevan. Uncle Jeebus está en la defensa. ¡Cuál! ¡Si no hay nadie! No hay nadie. Ahora sí Milos a sacar ese balón. Milos puede llevar la pelota. Milos hace el máximo esfuerzo para meter un centro. ¡Oh! La andaba haciendo sola, ¿eh? La andaba haciendo de a soldado, ¿eh? Ahí la dejan. Uncle Jeebus no puede pegarle a esa pelota. La saca Sammy. Uy, demonios, esta la dejaron bonita, Milos vuela. Todos sacaron esa pelota entre Sammy, Milos y Uncle Jeebus. Güey, ¿qué haces, Uncle Jeebus? ¡Uncle Jeebus! ¡Saca ese balón, Milos! Demonios, ¿qué le estaba pasando al tío? Al tío Jeebus la dejó perfecto. Ahí vuela, 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 ¡gol! Vamos a decirle que buen disparo al Uncle Jeebus porque la verdad se rifó. Se rifó, la puso ahí, mira cómo voló, se está perfilando a ser el MVP. Además del mejor nombre de la historia, también se quiere llevar el MVP de este partido, muchachos. 2 a 1, azules con todo, azules dándole, sacando la casta. Los naranjas no se rinden, ahí viene un balón. Impresionantemente, todos pegan, todos dan, nada. La pelota se va al gol. Este partido es un duelo entre Uncle Jeebus y Potato Boy, muchachos. Ellos dos están sacando la casta por sus equipos. Ahí pueden ver, simplemente la esperó. Cadencia ante todos, muchachos. La paciencia siempre, siempre se recompensa. Así es que jueguen cadenciosos, muchachos, ¿no? Tengan siempre el dedo en el acelerador. Ahí está el remate. Este remate puede ser Milos. Ahí dudaba si salir o no. Pero ahí están. Sus compañeros ahora los apoyan en defensa. Lo hace un lado a Baby Basilisk. Ahora lleva el tío. El tío ya se acomodó en la delantera. Y bueno, ay, pensé que le iba a rematar sabroso, pero no tenía ángulo, muchachos. No tenía ángulo. Ahora la lleva. Milo se retrasa porque los dos se fueron y nadie quedó en la defensa. Uncle Jeebus la pide. Uncle Jeebus la tiene. Uncle Jeebus la centraba, pero no había nadie. Ahora agárrenlo, agárrenlo, que ratero. Ahí está el tiro, gol. Baby Basilisk quiso entrar en la pelea. Dijo, ay, les va a ver si pueden sacar esto. Estábamos muy lejos todos. Nos habíamos enviciado con el ataque los tres. Y ninguno tuvo la oportunidad de regresar a tiempo. 3 a 2. Los naranjas están sacando el partido, ¿eh? Están sacando el partido. No sé si jugando mejor que los azules, pero sin duda con los goles, ¿eh? Ahí va Milos, ahí va Milos. Ahí está el remate. Está el remate. La puso exacta. ¡Uy! Exactamente. La puso donde estaba el defensa. Así que no sé qué tan válida es su rescatada, muchachos. ¡Apoyen, muchachos! ¿Por qué se quedaron atrás? ¿Qué les pasó? De repente empezaron a defender por todos lados. Es que también vas perdiendo. ¿Cómo rayos te pones a defender? Dime. Tú intentas hacer cualquier cosa. Ahí está el remate. Milos sacando. Milos ya se le metió el diablo a Milos. Ya se le metió el diablo y quiere intentar todo, muchachos. ¡Ching, madre! Es que tienen que ganar, muchachos. Tienen que ganar. Mira, ahí está Milos sacándola, intentando ahí el remate. Ahí la deja. Venga, venga, Jeebus. Saca la magia, Jeebus. Ahí está Milos. El remate otra vez. Nada, nada. ¿Dónde están sus compañeros? Están rotos. Están desubicados. No hay compañerismo, ni siquiera comunicación. Ahí inténtala. Viene Sammy. Sammy es el que intenta, sí. Y sí ganó, pero quedó choca la pelota. Esta puede ser. Ahí está Milos. Espérate, muchachos. ¿Qué te estoy diciendo, muchachos? ¿Qué te estoy diciendo, tío Jeebus? ¿Eh? ¿Tío Jeebus? Por favor, escúchame. Ahí está el remate. Milos se le pasa la pelota. Caída una machincuepa. Ahí solo quedan 26 segundos y esto puede acabar de forma trágica. Esto puede acabar horrible. Esto puede acabar bien. Y ahí está el Milos. Ahí está Milos. Ahí está Milos. ¡Gol! Gran pase de Uncle Jeebus, que se acordó que también estaba jugando. Y ahí el... Ah, Baby Basilisk. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Se quedó ahí como que apretó mal un botón y valió. A 18 segundos están consiguiendo el empate y esto puede alargarse. Esto puede irse
a las últimas instancias. Ahí está el remate. Espérate, espérate, la intentaba Baby, la intentaba Potato Boy. Y ahí va Milos, esta puede ser la última. Puede que casquen aquí. ¡Mete un centro! ¡No viene nadie! Es la última jugada. El equipo, el resto del equipo azul quiere asegurar el empatito. ¡Ay! Muchachos, siempre, siempre, con todo en cada partido. Si no, ¿a qué vienes? Si no, ¿a qué vienes? Si no, es que a darte todo, muchachos. A darle todo. Ahí está. Uncle Jibo se levanta en vuelo. ¡Gol! Me dijo Uncle Jibo, ya cállate, mijo. Ya cállate y déjame jugar, demonios. Miran cómo se levanta. Ahí está. Ayuwoki. La Ayuwoki. No lo dije bien hace rato. Hasta ahorita me va cayendo el 20. Pero ahí están Uncle Jibo metiendo el gol. Y lo cual le da el MVP. El MVP. Uncle Jibo. Buena partida. Qué partidazo. ¿Cómo rayos, no? Y aquí termina nuestra jornada, muchachos. Dándolo con todo. A esta jornada le llamamos el 1, 2 y 3. Porque ya vieron. Solamente nos fue un poquito mal en el 2. Pero ahí está. Dimos todo, todo como siempre, muchachos. Y hasta aquí dejamos esta jornada futbolera, muchachos. Espero que les haya gustado. Espero que les atraiga este tipo de narración, muchachos. Que así le vamos a estar haciendo como ya tenemos un ratote, muchachos. Así que, si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó. Yo los veré mañana. No, es cierto, mentiroso. Los veré el lunes con otro videito. Y la próxima semana tenemos otra jornadita, ya sea de Fall Guys, de Rocket League o de cualquier cosa ahí que vaya saliendo, muchachos. Así que gracias por ver, cuídense mucho, yo soy Chad, bye.